Buenas noches. Sí, siempre para, como siempre digo, siempre para nosotros los delanteros es importante marcar. Y mucho mejor si el equipo puede ganar. La verdad que ganamos un partido muy complicado, enfrentamos a un rival que juega muy bien y yo creo que hay que valorar esos 3 puntos. Tiene el doble torneo, así que tenemos que estar muy, muy preparados para eso, trabajar bien, descansar y estar preparado porque se vienen cosas importantes. Sí, como tú lo dices, la verdad que fue un partido parejo. Por ahí yo creo que no fue tanto individual, porque fue más del grupo. Nuestros goles fueron por una buena posición de balón. Después buscamos los contados, ganamos el 1-1 y pudimos anotar los goles. Sí, seguro, nosotros sabemos lo que significa Andrés para nosotros, así que tenemos que tratar de aprovecharlo el mayor tiempo posible, que mientras esté con nosotros, sabemos lo que significa, sabemos la clase de persona que es, el gran jugador y un goleador innato que está rompiendo todos los récords, y yo seguro que va a ser el máximo goleador de Tigre. Bien, como te digo, esto es cosa de equipo, como tú lo dices, y yo creo que en estos partidos se está notando mucho eso. La verdad que estamos muy bien, estamos trabajando bien, el equipo se siente muy fuerte, así que tenemos que seguir aprovechando esto así como estamos para seguir ahí arriba. Como dije al principio, jugamos con un rival muy difícil. Me cansa los últimos 15 minutos, por ahí se fue a buscar el empate. Nosotros tratamos de aguantar el resultado y así fue como se cerró el partido. Listo, señor.